la participación público-privada en el sector electricidad, pero así quedaba algo pendiente también en el sector saneamiento, ministro, que eso corresponde a su sector. Sí, de hecho, eso es la prioridad. En mi gestión, la prioridad va a ser la posibilidad de establecer asociaciones público-privadas para la provisión del servicio de agua y saneamiento. Pero ya está en manos de las EPS en provincia. Está en las manos de las EPS. Hay una ley que faculta al gobierno nacional a intervenir en las EPS para mejorar la gestión, pero yo no quiero, intervenir para nada. Ya el Perú en el pasado ha salvado a las EPS. En los 90 se inyectó una cantidad de dinero exorbitante en las EPS y se fue al agua. Porque el modelo de gestión es el que no funciona, tiene que haber inversión privada. Y eso es, yo espero tener buenas noticias antes de fin de año y tener ya un par de empresas con participación. Eso sería una muy buena noticia. Bueno, muchas gracias, ministro Milton Fonges. Gracias por haber estado con nosotros. 8:39 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego continuaremos hablando sobre el Perú, su economía, sus perspectivas. Con el economista Kurt Burneo, es ministro. Y es director del Perú ante el BIT. Una pausa, 8:40.